Hola mi hermosa gente, ¿cómo está? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos encontramos en la montaña llena de espinas y vamos a explorar a ver qué podemos encontrarles para mostrarles. Vamos a andar un rato por acá a ver qué nos ofrece. Muchas gracias ahí por ese apoyo que nos están dando y les pedimos ahí que se suscriban si no están suscritos ahí. Espero que les guste este recorrido y pues acompáñenme. En estos espineros en veces se encuentran animalitos escondidos, pero a lo mejor este está muy pequeño, no va a tener. Pero estos animalitos aquí se esconden para que no se los coman los animales. Por ahí está el nido de uno, pero está debajo de ahí. Miren, ya tienen florecitas, fruta, qué bonito. Ya el cerro tiene muchas flores, está floreciendo, miren qué bonito. Ya anduvimos bastante rato caminando acá y no hemos encontrado nada. Ya está cayendo la tarde, a lo mejor hoy sí. Vamos a ver si podemos bajar. Ahorita les voy a mostrar dónde vamos a ir. Vamos a ir a estas rocas y pues para bajar ahí no va a estar fácil. No, está bastante difícil. Rocas muy grandes. Vamos a bajar ahí a ver qué sale. Aquí viven los pajaritos de estas cuevas, estuve viendo yo que salían unos. Y no solo pajaritos han de vivir acá, han de vivir otros animales. Hay monte. Un gavilán muy grande estaba por ahí. Y pues acá está muy cerca, ¿no? Bien, por ahí está la cueva del gavilán. Voy a ver si me puedo acercar un poco hacia allá para ver si de ahí de arriba se puede ver. Y andan muchos mosquitos acá. A lo mejor tiene pollitos. Es cueva. Yo creo no voy a poder llegar ahí donde está donde estaba el gavilán. Pero miren qué bonito. Muy grandes estas rocotas que están acá. Y pues por lo que se puede ver acá, ahorita les voy a mostrar. Es hábitat de animales, pero ya llegaron los humanos y empezaron a pintar. Oiga cómo cantan los pajaritos. Está bonita esta cueva, la verdad. Miren, aquí vive un animalito. Ahí está el excremento. Por ahí va a vivir, ¿eh? Por ahí va a estar encuevado. Ahí hay huesos allá dentro de esa cuevita. Y abajo. Esta no la había descubierto yo, esta cueva. Uy, qué linda. Vamos a salir de acá. Pero está difícil la salida. Miren, chulada de sol. Ya está queriendo. Ya le falta poco para que se despida de este hermoso día. Me voy a ir por allá así. Así, a bajar por abajo. Voy a pasar abajo de esto
a ver qué encontramos. Por ahí tenemos la famosa golorniz. Habían muchas, pero ya se bajaron, porque esas andan en manadas. Miren qué bonita. Rodeada de tanta florecita. Allí se camuflajea en esa roca ella. No, porque normalmente siempre están debajo de los matochos, de los matorrales. Ya no se mira el búho. Ya se fue. Pero ese búho es bien. Es fuerte. Encontré esto. Miren. Esto, si no me equivoco, creo va a ser la pata de un conejo. Ahí están sus uñas. Miren. Así es la vida. Lo que hace el búho. O puede ser el águila también, porque estaba bien grande y yo la miré. Miren qué bonito. Pobrecito el conejito. Ahí la vamos a dejar. Esta otra cuevita. Hay nidos. Cuidado por acá, porque también por acá pueden ser, pueden ser nidos de víboras. Miren, miren de dónde sale el agua. ¿Qué tal? Está meando la montaña. Está orinando. Aquí están los huesos. Aquí hay esqueletos. Sí. Aquí está una calavera de un animalito. Pero hay algo más. Allá adentro. No me voy a meter mucho porque puede estar la víbora por ahí. Esto es de víbora. Miren. Y estaba grande, está bien espinuda. Estaba bien grande. Es que lo que es estos animales, los depredadores de acá, no perdonan. Miren qué tamaña víbora. Esto nomás es un pedacito. Pero sí. Vamos a darle, por ahí va a estar otra. Y hay mucho más. Que donde quiera que vayamos, miren. Vamos a encontrar huesos. Pero ahorita no se miran. Por el motivo de que hay mucha hierba. También hay colmenas. Qué bonito se mueve el pasto. Ya está preparándose con las semillas. Yo creo ya se va. Ellas se esconden en estos espineros porque acá es más difícil que venga el depredador, como el gavilán, el mapache. Lastimosamente están rodeadas de enemigos. Todos los animales se las quieren comer. Hasta los humanos vienen a cazar acá.
estás pulgando. Y toda esa área, mira, esa cueva que está ahí, o hasta una colmena, es nido de gavilanes. Ahí viven ellos. Entonces este gavilán me está vigilando desde lejos, porque si tiene pollitos no los descuidan. Al ver que yo me acerque, va a estar muy enojado. He mirado como que hay una cueva. Aquí es primera vez que ando. Nunca había venido por acá. Y no es cualquier cuevita. No. Es una cueva grande. Hasta con pozo. Estas cuevas hay que mirar bien, que no vaya a haber un animal por ahí antes de entrar. Este es un lugar donde hay muchas colmenas. Ahí está otra, ¿no? Están entrando esa avispita. Arriba hay más. Aquí está un corazón. Es un corazón de agua. Y pues ahí sigue la cueva. Está grande la cueva. Miren la vistada que tiene desde adentro. Bueno, no estoy muy adentro, pero miren qué bonito. El cielo. Luego hay para allá la ciudad. Está muy lindo. Andan muchos pajaritos también, miren. Ah, pues no, no son pollitos de gavilán, son otros animales. Muy bonito. Estos lugares así son lugares de que si no sale mucho de la casa, uno nunca los conoce. Y muy, muy bonitos. Bueno, mi gente, gracias por mirar el video. Nos miramos hasta el próximo video. Saludos y bendiciones ahí para todos ustedes. Vamos a continuar acá. Espero no se pierdan el segundo video. Gracias.